my island in the sun, where my people have strolled since time began. I may sail on many a sea, her shore will always be hold to me. Oh, island in the sun, where to me the my father's hand. All my data will sing and pray. When you don't know your history, you don't know where to base your backbone band. So if you don't know where your music come from, you don't know where, you can't go nowhere with it. You can't have a aim. La música es indispensable en la cultura. Eso es, sin la música, ¿qué? Sin música no hay nada. Si tú miras toda providencia está lleno de músicos. Gastebola es un viejo, un músico viejo de acá, que es icono de la música folclórica acá. Él tiene un hijo que se llama Alban McLean, toca mandolina. Y Alban tiene un hijo que se llama Kemisto, también toca mandolina. Anteriormente los matrimonios eran con pura, no, eso no era nada con equipo, era con pura música típica. Y había concurso de baile de pasillo, había concurso de baile ahí mismo. Muy lindo. O sea, la música folclórica consta de dos partes. O sea, una parte que viene de Europa y otra parte del Caribe. Está el polka, jumping polka, está la mazurka, está el slow vals, está el pasillo y por último está el cuadril, que es prácticamente la recopilación de todas esas juntas. Mi mamá me dijo que mi abuelo le enseñó a tocar el cuadril y ninguno lo toca bien como lo enseñó mi abuelo. Voy a interpretar las 5 piezas para un pedacito de todo. Esta es la primera pieza. Mi abuelo, él es el pionero de la música folclórica de la isla, entonces él, no sé, él siempre me apoyaba, me cogía, me ponía el dedo en el violín. Siempre que me encontraba en la calle, paraba en su caballo y me tocaba una pieza y se iba. Entonces yo también vengo de una familia muy musical, de los McLean. Segunda pieza, ahora la tercera. Él aprendió el violín en Bocas del Toro, en Panamá. Y aprendió también a la vez la música, que es el cuadril.
La música realmente no es de Providencia, el cuadril es una música caribeña, pero entonces cada lugar lo toca a su estilo y él fue quien lo introdujo aquí en la isla. In those time, on Christmas time, the people then go out and have serenades for each other in the Christmas on the 24th of December. So every 24th of December, my woman go out and serenade all around him and the man then that plays guitar, big woman, and I go along with him. Esta es la quinta y la última. Este balas a momento. Del cuadril. Los ingleses puritanos trajeron violinistas, ellos tenían en ese tiempo, creo que eran en el siglo XVII y XVIII, que trajeron y tenían música, tenían sinfónica aquí. Con violonchelo, contrabajo, violín, viola. Where the music come from? The foundation. At least the old Stradivarius, that is the old ancestor. That at that time we never had harsh jawbone, neither we never had the tub. But we had maraca, the violin, and a guitar. That was three music going long, going long. We had three violinists. One you can see on the picture right inside. His name was Thomas and the title was Taylor. And then the next one was Cassibola. He was living in Southwest Bay. And then we had one named Lario, Henry. And those three men, that's why I become famous, because I play with everybody. Lo que he averiguado y lo que he investigado es que aquí antes se tocaba música típica era con acordeón. Pues según mis viejos, el acordeón vino a la isla por medio de un barco alemán que estaba llevando, parece que del norte o viene del sur. Pues se encalló aquí en Providencia. Y los viejos fueron y sacaron toda esa mercancía y encontraron acordeón y ahí comenzó también la música típica y folclórica de Providencia en el acordeón también. Cuando yo llegué a tener un corazón y ver la música típica en Providencia, eso es lo que yo encontré. Antes del violín y del mandolín, lo que yo vi era el acordeón. Un tío de mi padrino, que se llama Dario Manuel, él se murió hace tiempo. Él era que tocaba y otro que se llama Trusty Lanfax en la montaña, ellos dos tocaban el acordeón. No, ellos traían el acordeón en Panamá. Era un acordeón de una sola hilera, un acordeón negro con una sola hilera pequeñita. That was the first set of music they was using in the island. Music. Before them bringing this pickup and things, that was, they used to use violin and accordeon. Thank you.
Colombia, mucha gente piensa que el acordeón todavía es para puro vallenato. Hay que divulgar eso, que el acordeón aquí en Providencia es también otra cosa. Que sepan que aquí también tocamos música nuestra en el acordeón. Asentamientos fueron, vinieron con los africanos y los ingleses. Entonces los ingleses, como tenían el poder económico y todo, son los que hacían todo. O sea, trajeron la orquesta. Y después eso se va combinando con el tiempo con lo que traían los africanos y lo que traían ellos. Se va fusionando y yo creo que eso fue lo que trajo el mentó. Y trajo todo lo que trajo, el calipso. El mentó y el calipso son de aquí, del Caribe. O sea, son los cinco que componen la parte folclórica, componen la parte europea y parte caribeña. Y el mentó, que ya es, ya sí es como la música más movida y eso. Over the tub plane and the harsh jawbone. They found it somewhere in Panama. A guy who was from some next place bring it and they had a little combo there. So they brought it in San Andres and then we get it up here afterward. And then we start playing, we had no, till it becomes popular. Everybody have jawbone, every group have jawbone, tub. Two guitar, a maraca, and a violin, whatever. Walk to me where the sunshine rises, how you see changes color day and night. Take me back to old Providence, to the wave of the coral reef. Walk to me where the sunshine rises, how you see changes.
Mi música es pues, más de la isla, que es como el calipso, mentó, soca, reggae. A coconut woman is bawling out, and every day you can hear them shout. The coconut woman is bawling out, and every day you can hear them shout. Get your coconut water, coconut is good for your daughter. Coconut, coconut woman is bawling out, and every day you can hear them shout. The coconut woman is bawling out. Sorry till they have coconut, have a lot of iron. Coconut. Nosotros tenemos la misma historia, linaje de historia musical que Jamaica. Ellos comenzaron con el mento también, y nosotros también. Entonces es como de Jamaica más que todo, porque ellos supieron evolucionar hasta llegar al reggae. O sea, mento es el ancestro del reggae. If you listen carefully, no, you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why. Things are not the way they used to be. I won't tell no lie. One and all got to face reality, no. Though I try to find the answer. Yes, in Addis process you can't forget Bob Marley. In Addis musical process you can't forget Robert Nesta Marley, which inspire each one of us in Addis musical process. Rasta no es solo el pelo, man. Esto es como el pelo gama, el pelo no más. Rasta es como cualquier ser humano, digamos, para que sea correcto, real. Balen fue, bueno, un príncipe, un genio, un rey en la música. Sí, él era quien componía las canciones, quien nos enseñaba muchas cosas a tocar, a componer. Era el genio. No, y él vino y él dejó su mensaje y eso fue muy importante para todos nosotros y para todo el mundo. Balen toque con Balen. Yo era la segunda guitarra con Balen. Pero yo me quedé pues con Rolando, con Zuko, Cookie y Roger, pues, haciendo música en la playa, entreteniendo a la gente un poquito. Reggae is good message for the people. Reggae is message, lyrics. To care a community and to care people into under what Jah want we to live under, respect, harmony. And that's the way it should be. That's the way it should be. Oh, mama. Oh, mama, yeah. I will never leave our love.
say mama. Es, el reggae es nuestra música, sin duda, porque tenemos el mismo linaje del rey David hacia acá. Tenemos que ahora que utilizar el reggae como puente para cruzar y llegar al destino de nosotros. No como música realmente y ritmo, porque hay que respetar que Jamaica es el dueño de ese ritmo. Nosotros tenemos que apoyarnos en ella para dar el paso para nosotros. O sea, todas las naciones o países tienen que pasar por una evolución y tenemos que aprender uno de otra cosa. Uno tiene que tener por lo menos algo de donde aprender algo. Sí, uno puede nacer con todo el talento que uno tiene, pero uno tiene que escuchar a los demás. Start to teach our children them our own history that we come from. We have African descendants, we have English descendants. La juventud tiene que valorar, saber valorar lo que tiene acá. You have to give the children them the strength that, so that they can develop their culture, knowing where they're coming from. Si hay identidad dentro de la cultura, identidad dentro de una cultura, una búsqueda, una curiosidad de saber quiénes somos realmente, ahí se vaya manifestando a través del tiempo y el proceso de trabajo lo que uno es realmente del aprendizaje de las cosas de los demás. I don't think no music is hard for me. No, no, no. While I really want to learn, I sit down and just take my time. And find it out and play. Lina, Lina, Lina.
Thank you.